Vladimir Guerrero Jr. dice que este año trataremos de entrar a la película que son los playoffs. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Recibe de parte de nosotros un fuerte abrazo. En nombre de Nación MVP, Eduard Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones. Señores, el primera base de los Blue Jays de Toronto apuesta al esfuerzo realizado en la temporada pasada, mejor dicho, en la temporada muerta, y al trabajo que el equipo puede realizar para competir y alcanzar la postemporada. La estrella de los Blue Jays ha puesto al mundo del béisbol a la expectativa con una frase que ha servido como lema del espectáculo que se espera ver en el terreno de juego y como eslogan para la camiseta y otros artículos promocionales. Señores, con lo de la película, obviamente no hablaba solamente de mí, sino sobre el equipo. Señores, pues el tráiler fue el año pasado, que no pudimos pasar a los playoffs, y este año trataremos de entrar en la película que son los playoffs, aclaró Guerrero, quien finalizó segundo en las votaciones para ser el MVP del año 2021 en la Liga Americana. Pues precisamente esa es la liga, y esa es la idea. Se encuentra en una de las divisiones, ese equipo más difícil, que esa es la realidad. Estamos hablando de una división donde están los Yankees, los Medias Rojas de Boston, los Rays de Tampa, los Orioles de Baltimore, que se ve el equipo más débil, y ahí también es que están los Blue Jays de Toronto. Señores, dice Vladdy, dice: nos sentimos muy bien, ya que es un buen plan de trabajo que hemos estado haciendo con el equipo, y uno trata de salir al terreno a jugar y ganar sin importar con quién estemos jugando. Creo que son 30 equipos y los 30 ya están listos, señores, es porque son buenos equipos, por eso están ahí, y obviamente no hay equipo malo. Vamos con la misma mentalidad de todos los equipos, que es llegar a los playoffs. De manera particular, dice Vladimir Guerrero Jr. que su físico se encuentra muy bien, y pues que sobre su físico también manifestó que se siente que ha sobrepasado la expectativa de lo que tenía previsto con relación a este año y también al año pasado, señores. Así es que la clave es seguir trabajando y tratar de llegar en buena forma, que nunca te pongan un pero, así es, señores, para seguir trabajando fuerte. Eso es lo que manifiesta también Vladimir Guerrero Jr. Señores, Guerrero Jr. confesó que en el 2021 superó con creces el total de cuadrangulares al que aspiraba, y todo se lo debe al trabajo constante y a hacer las cosas pequeñas para ayudar al equipo. Dice él: yo di 48 cuadrangulares la temporada pasada, y de lo que yo quería, conecté unos 18 cuadrangulares de más. O sea, que él aspiraba a unos 18, claro está. Obviamente, cuando das 18 más de lo que tú querías, tú te sientes cómodo, pero solo trato de hacer las cosas pequeñas y darle bien duro a la pelota. Y si se van, pues expresa Vladimir Guerrero Jr. Finaliza diciendo: yo soy de las personas que en el terreno trata de hacer lo que tenga que hacer, no importa lo que pase afuera. Uno lo que tiene es que hacer un buen trabajo y las cosas saldrán por su propia cuenta. Finalizó el Vladdy Guerrero Jr., para quien deseamos una temporada exitosa, que Dios lo mantenga en salud a él y a todos los jugadores de Grandes Ligas y al mundo en sentido general. Así es que Vladimir Guerrero Jr. dice que ahora, señores, es que viene la película completa, que lo del año pasado apenas fue el tráiler. Señores, ¿ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. Señores, los comentarios de ustedes son importantes para nosotros, para seguir creciendo en nuestro canal, para que YouTube recomiende nuestros videos. Si ustedes no dejan like ni dejan comentario, pues YouTube no nos recomienda los videos a otra persona. Así que, por favor, les pedimos que dejen sus comentarios, que eso no cuesta nada. Denle su like, hagan un comentario, por favor, que eso no cuesta nada. Gracias por estar con nosotros, y recuerden, estamos todos los días a las 8 de la noche en vivo por nuestro canal de YouTube,
8 de la noche en vivo de lunes a viernes. Gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo y que Dios les bendiga, mi gente.